publicación. Y respecto a a lo de la ULAP, a ver, está claro. El gobierno del estado, lo dijimos ayer en la reunión a través de la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación, nunca tuvo retenida la universidad. Nunca se impidió desde el gobierno que hubiera clases. Nunca. Si la decisión de esta extensión universitaria que representa la señora, ¿cómo se llama? Cecilia Anaya, decidió ya volver a clases, nosotros lo celebramos. Pero no somos parte de un asunto que se confunda para decir que nosotros autorizamos ya que se regrese a clases. No somos parte de esa decisión. Que quede claro.